Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2627, es el apartado sobre el tema de la oración en el que estamos, que tiene el título de la bendición y la adoración. Habíamos recordado cómo la bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. ¿Cuál es el movimiento de fondo de la oración cristiana? Lo que es común a todas las oraciones. Que Dios busca al hombre. Que Dios nos busca. Que Dios sale al encuentro del hombre. Es verdad que también el hombre va a la búsqueda de Dios. Pero lo nuestro es una respuesta. Es una respuesta a su llamada. Él nos creó naturalmente, tenemos marcada en nuestra naturaleza un deseo de Dios, un deseo natural de Dios. Y entonces Dios ya nos creó con ese deseo de Él, pero ya eso es una respuesta a su llamada. Entonces decíamos que lo que es la música de fondo de toda oración es que Dios nos busca, que Dios ha salido al encuentro del hombre. Insistí en el programa anterior en la primacía de la acción divina. La oración, lo que más cuenta, no es tanto lo que nosotros hagamos, sino lo que Dios hace en nosotros. Esto nos va a costar mucho, grabarlo en nuestro corazón, caer en cuenta de ello, pero es así. Sería una equivocación medir el valor de nuestra oración por lo que nosotros hayamos hecho en la oración. Tener la impresión de que la oración es buena es útil. La oración es útil si yo hago cosas en la oración, si pienso cosas, si rezo cosas que me siento práctico con ellas, ¿no? Me han parecido útiles, ¿no? Vamos a ver la utilidad de la oración, si es que se puede hablar de esa palabra. Sí, yo creo que sí se puede. La utilidad es dejarle a Dios que haga su obra en nosotros. Déjale a Dios que quiere estar contigo. ¿Y yo qué hago? Bueno, tú de momento déjale a Dios que esté contigo y procura no estorbarle. Los santos han sido muy conscientes de esto. Incluso hay un caso, pues, que es muy hermoso hacer referencia a él, como el de Santa Teresita de Jesús, del niño Jesús, que tenía el problema, ya había entrado muy jovencita en la vida del Carmelo y sin culpa suya tendía a dormirse en la oración. Porque claro, era joven, necesitaba más tiempo de sueño que el que la regla carmelitana suele tiene, y entonces, bueno, pues tendía a dormirse en la oración. Y en su manuscrito de Historia de un alma dice ella: yo creo que los niños pequeños gustan lo mismo a sus padres cuando duermen que cuando están despiertos. Creo que para las operaciones los médicos duermen a los enfermos. En fin, creo que el Señor ve nuestra fragilidad, que recuerda que no somos más que polvo. A mí me impresiona mucho escuchar esta expresión. Mira, a los padres le gusta lo mismo ver a sus niños despiertos que dormidos. Casi a veces hasta es mejor verlos dormidos, ¿eh? Y además los médicos, cuando van a intervenir los enfermos en un paciente, le duermen. Le duermen y así no estorba, porque si lo operas despierto, lo mismo está estorbándole al médico, se mueve y no le deja intervenir bien. Y estos ejemplos los pone ella porque no es capaz de estar despierta en la oración, ve que se duerme y dice, bueno, pues que Dios haga lo que tenga que hacer. Mira, si no soy capaz de mantenerme despierta, en vez de sentirme con el amor propio herido,
y en vez de sentirme, pues no he hecho nada porque he perdido el tiempo, pues fíjate tú de qué manera reflexiona Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, ante la circunstancia de que no es capaz de mantenerse despierta cuando está, que pega cabezadas, vamos, hablando en plata, ¿no?, en el rato de oración allí en el Carmelo. Y dice, pues mira, pues si el Señor, si no soy capaz de estar despierta, hago lo que puedo por estar despierta, ¿no?, pero que no soy capaz, si los padres a veces disfrutan más de ver a los niños dormidos que despiertos. Si así igual no le estorbo a Dios y hace... Lo principal de la oración es la acción que Dios quiere hacer en nosotros, antes de lo que yo quiero hacer. O sea, el componente pasivo de la oración es más fundamental que el componente activo de la oración. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer nada, eso no quiere decir que también nosotros no tengamos que tener un método. Sí, sí, habrá que tenerlo, pero este, estamos poniendo ahora las bases teológicas, ¿no? Y entonces esto es lo fundamental. A veces incluso, pues mira, a pesar de nuestra buena voluntad, lo más probable es que la oración nos salga pues muy deficientemente y que tengamos la sensación de que no sé qué he hecho yo. Y entonces igual la oración consiste en ofrecerle a Dios tu pobreza y entonces tu oración es valiosa porque no estás satisfecho de ti mismo, de lo que has hecho, de lo que has dicho, me he despistado, he vuelto y tal, ¿no? Le ofreces a Dios tu pobreza. Igual esa puede ser la mejor oración. Otra cita de otro santo, San Francisco de Sales, solía él rezar diciendo, Señor, no soy más que leña, préndele fuego, mira, aquí me tienes, yo soy leña, pero poca cosa sé hacer, ven tú a prender fuego. Bueno, esta es la afirmación de fondo, o sea, el movimiento de fondo de la oración es que Dios sale al encuentro del hombre, que Dios hace su obra en nosotros, luego rezar es dejarle hacer a Dios. Eso se llama la bendición. Dios nos bendice. Luego dijimos que hay dos formas fundamentales de expresar este movimiento de bendición. Una es nosotros bendecimos a Dios por habernos bendecido, que son los textos a los que hicimos referencia en el programa de ayer. Bendecimos a Dios por habernos bendecido. Y en segundo lugar, y vamos a esto en el día de hoy, imploramos la gracia de Dios, decimos, bendícenos, Señor. Son, digamos, las dos formas de hacer oración. La primera, como digo, es bendecir a Dios porque nos ha bendecido en Cristo. Y la segunda es implorar la gracia, bendícenos, Señor. Podría parecer contradictorio una cosa y la otra, ¿no? Porque vamos a ver, si ya estamos bendecidos, si Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo, entonces, ¿para qué le digo yo, bendíceme? ¿Para qué le digo yo, dame tu gracia? Si ya me la ha dado. Entonces, estas dos formas de hacer oración no son contradictorias. A ver, vamos a ver. Es como si me siento a la mesa y digo, gracias mamá por la comida que me has dado. Y al mismo tiempo le digo, mamá, dame la comida. Pero bueno, si no la tienes encima de la mesa, no tienes ya la cuchara para empezar a comer, no acabas de darle gracias porque te haya dado la comida, ¿cómo ahora le pides dame la comida? A esto me refiero, podría parecer una contradicción. Y no es tal contradicción, las dos cosas forman parte de nuestra oración. El don de Dios está realizado y tenemos que agradecerlo, pero el don de Dios tiene que ser suplicado. Tiene que ser suplicado. Aquí se ha distinguido siempre la teología católica entre la redención objetiva y la redención subjetiva. La redención objetiva es aquella que ya está realizada, es decir, ya estamos salvados en Cristo. Hemos sido salvados por la muerte de Cristo en la cruz. Ahora bien, imploramos la salvación. Porque eso que Cristo nos ha ganado en la cruz, tenemos que hacerlo nuestro. O sea, tenemos que abrirnos a ello, tenemos que apropiarnos de ello. La redención objetiva es esta, ¿no? Es el que el Padre ha enviado a su Hijo al mundo por nuestra salvación. Hemos sido salvados en Cristo. La redención subjetiva es ahora que yo me abra a ello, que yo me abra a ese don que Dios me ha dado objetivamente.
Porque puede ocurrir que Dios haya entregado a su Hijo por mí y yo no lo haya acogido. Luego, las dos cosas, las dos cosas son verdad. Que le damos gracias porque nos ha salvado, pero que le pedimos que nos salve, que le pedimos abrirnos a la salvación. Y también el hecho de abrirse a la salvación también es un don suyo. Yo le pido que venga el Espíritu Santo para que me ayude a abrir la boca para comer el don que Dios quiere darme. Abre la boca que te la llene. Dios te ha ofrecido la salvación, pero también yo le pido que me ayude a acogerla, a abrir la boca para alimentarme. Que bien sabemos que a veces el drama que es que los niños no acojan la comida que sus padres le dan, ¿eh? Y es una pequeña tortura estar queriendo dar de comer a un niño que no te abre la boca. Vaya tortura. Bueno, algo así le debe ocurrir a Dios, ¿eh? Con nosotros. Bien, por lo tanto, las dos formas de oración. En la segunda, que es la que hoy especialmente nos corresponde, que está en la segunda parte del punto 2627, dice: imploramos la gracia del Espíritu Santo para que por medio de Cristo desciende de junto al Padre. Es Él quien nos bendice. Aquí, así como en la intervención anterior habíamos bendecido a Dios por habernos bendecido, aquí imploramos la bendición de Dios. Tres textos se nos ofrecen. Segunda Corintios 13:13. Así termina la segunda carta a los Corintios. Es el último versículo que dice: que la gracia de Jesucristo, el Señor, el amor de Dios y la participación en los dones del Espíritu Santo permanezcan con vosotros. Este tipo de invocaciones paulinas que también utilizamos en la Santa Misa, ¿no? Al comienzo de la Santa Misa, que el Señor esté con vosotros. Ya está. Pero sin embargo decimos que el Señor esté con vosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Son expresiones que están deseando. Eso son una invocación para que Dios nos dé ese don, pero al mismo tiempo, como he dicho antes, ya está. Pedimos que sea, pero porque ya es. O sea, por lo tanto, estamos pidiendo que sean dones no solamente en teoría, sino también en la práctica. No solo como un ideal, sino como una vivencia existencial. Esta es la diferencia. Cuando decimos en la Santa Misa que el Señor esté con vosotros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo venga, no, si es que ya está, pero la diferencia está en que a veces hay ciertos dones de Dios que están puestos como en la estantería, ¿sabéis? En la estantería quiere decir que, bueno, en teoría ahí los tenemos, pero no nos hemos abierto a ellos, no disfrutamos de ellos, no los hemos hecho nuestros, no hemos hecho de ellos nuestro gozo y nuestra alegría, sino que tenemos puesto el corazón en otras cosas. Por eso pedimos que sea así, que la gracia sea con vosotros, que Cristo sea nuestra paz, etcétera, etcétera. Es una forma de orar que al mismo tiempo nos recuerda que tienes ahí el tesoro, que solo tienes que abrir la mano, que solamente tienes que abrir el corazón, que Dios está tocando la puerta. El siguiente texto, Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6, y también el 13, dice: ojalá que Dios, la fuente de la constancia y del consuelo, os conceda vivir en mutua armonía, según el ejemplo de Cristo, para que todos juntos y a una sola voz alabéis a Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios de la esperanza llene de alegría y de paz vuestra fe, para que desbordéis de esperanza, sostenidos por la fuerza del Espíritu Santo. Aquí, como veis, en ese texto se pide la concordia entre nosotros, la armonía entre nosotros, para que podamos rezar como una sola voz, ser un solo corazón y una sola alma. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.
¿Hemos caído en cuenta de eso? Esto es lo que le pedimos a Dios. Le pedimos a Dios caer en cuenta que somos un solo corazón en Cristo. Caer en cuenta de ello. Lo somos, pero a veces siendo hermanos no disfrutamos de ello, sino que estamos continuamente haciendo referencia, mira, este, el otro, subrayando siempre y enfatizando lo que nos divide, lo que nos separa, viendo al otro como mi competidor, ¿no? Como mi competidor, el que me hace sombra, el que me estorba, pensando que si estuviese yo solo iba a estar mejor, ¿no? O sea, con un continuo engaño, ¿no? Somos hermanos y no disfrutamos de ello. De nuevo volvemos a pedir esa gracia, la gracia de disfrutar de nuestra fraternidad, de nuestra armonía. Disfrutar de ella. No basta con ser hermano, en teoría, es que luego hay que disfrutarlo. Hay que extraer de ello todas las consecuencias, ¿no? Y el último texto que se nos ofrece, Efesios 6, versículos del 23 al 24. También estos son los dos últimos versículos con los que concluye la carta a los Efesios. Que Dios Padre y Jesucristo el Señor conceda a los hermanos paz, amor y fe. Y que la gracia acompañe a cuantos aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor indestructible. De nuevo, por lo tanto, es subrayar ese mismo aspecto que os he dicho antes. Es desear que Dios esté siempre con nosotros, que su gracia nos acompañe siempre, que caigamos en cuenta de que su amor es indestructible. Es decir, que la oración es pedir a Dios lo que Él quiere darnos. ¿Os acordáis que dijimos en el episodio de los discípulos de Emaús, cuando llegan a Emaús y Jesús hace ademán de seguir adelante? Él sabe que se va a quedar, pero Él hace como si fuese a seguir adelante, porque Él quiere que se le invite para quedarse. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Jesús podía decir, sí, yo me iba a quedar, pero yo estaba deseando que tú me invitases a quedarme. Yo quería que tú me invitases. Por eso he hecho ademán como de seguir adelante, porque quería que cayeses en cuenta que este rato de intimidad que vamos a tener los dos es un milagro de gracia, es un don gratuito. Y por eso quería que tú me invitases a quedarme, para que así te dieses cuenta de que este don, esta gracia, es inmerecida, es un regalo. Por eso pedimos lo que Dios quiere darnos. Porque si no, nos pensaríamos que tenemos derecho a todo. En vez de recibirlo como un regalo, nos parecería que, bueno, pues eso, ¿no? Esto es lo lógico, lo natural. No, no. Lo natural, lo lógico, no. Es un regalo inmerecido. Por eso le pedimos a Dios eso que Él ya quiere darnos. Y no es reiterativo, y no es innecesario. ¿Para qué voy a pedir si Dios ya quiere dármelo? No, no. Es necesario. Si no, no te darías cuenta de que es un don. Si no, no te darías cuenta de que eres un mendigo. Y Él es el Rey de la gracia que viene en socorro de tu debilidad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2628. Con él se concluye este apartado de la bendición y la adoración. Dice así este punto: la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su creador. Luego vamos a irlo un poco desgranando con algunos salmos, pero la afirmación primera es esta. La actitud primera del hombre es reconocerse criatura frente al Creador. Y esto lo configura todo. La conciencia de ser criatura, la conciencia de que Dios nos ha creado por amor, que Dios no tenía obligación de habernos creado, que el hecho de que existamos, bueno, pues ni es el producto de un devenir ciego, ni es fruto de la casualidad, no, ni es casualidad, ni es un devenir meramente biológico, no, es una decisión libre, tomada por amor de Dios, que ha decidido crearnos también para compartir una amistad con nosotros. O sea, claro, caer en cuenta de esto, esto te cambia el horizonte, te cambia la vida. Es que el que se dé cuenta de esto, le cambia la vida. Por eso la primera actitud del hombre es reconocerse criatura delante del Creador. Se nos remite a dos puntos anteriores, 2096 y 2097, que dice: la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y salvador, señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Amarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Adorar a Dios es reconocerle con respeto y sumisión absoluta, la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat. Bueno, esta actitud, que tanto subraya aquí el Catecismo, es una actitud que no podemos dar por supuesta en nuestra cultura actual. No podemos dar por supuesta. Es más, creo que vivimos en una cultura que tiende a ocultar esta realidad y a vivir en un mundo ficticio virtual. El mundo ficticio virtual es ese en el que, bueno, pues bien sea por los medios de comunicación, bien sea un poco por una pequeña campana de cristal que yo me echo en torno a mí, es pensarnos que somos el ombligo del mundo, ¿no? Pensarnos que todo gira en torno a nosotros. Hacer una concepción del mundo como si fuese el hombre el origen y el fin de todo. Y eso puede ocurrir, ¿eh? ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues primero ocultando las preguntas fundamentales: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Ocultando la muerte, ocultando el hecho de que la existencia es totalmente pasajera, ocultando la muerte, o haciendo de la muerte un juego, sí, un juego que sale en las películas, pero vamos, como si eso no fuese para mí, como si yo no me preguntase qué sentido tiene la existencia. Es decir, no caer en cuenta de que yo soy criatura, que he sido creado, ¿no? Que tengo un origen, que tengo un destino, ocultando eso, ¿no? Y haciendo un planteamiento de vida totalmente falso, en el que parece que nosotros somos el origen de todo y somos, bueno, pues existe esa posibilidad de autoengaño, de autoengaño. Sin embargo, la adoración, la actitud de adoración, de reconocimiento de Dios como fuente y origen de todo, es como ver el mundo, hacer un retrato de la existencia en su verdadera proporción de las cosas. No vivir una falsa virtualidad, ¿no?, sino vivir en la realidad. Yo soy criatura, soy una criatura, soy y podía no haber sido, y Dios por amor me ha creado. Esto es vivir en verdad. O sea, para ser feliz hay que empezar por vivir en verdad. Lo que no puede ser es que yo, para ser feliz, me meta dentro de un mundo virtual, pues eso, ¿no?, en el que yo, parece que yo me,
me lo creo todo, me lo guiso, lo hago todo a mi medida, pero bueno, ¿qué ficción es esa? ¿Pero qué ficción es esa? Si estoy por empezando a negar o a vivir de espaldas a la realidad de cuál es mi origen y de dónde vengo y a dónde voy. Creo que ya me habéis escuchado a mí en alguna ocasión ese ejemplo. El ejemplo de un autobús de estos de largo recorrido, en el que algunas personas en ese autobús, esos autopullman de viajes de largo recorrido, algunos se dedican sencillamente a dormir, se pasan el día dormidos, ¿no? Otros se dedican a ver vídeos y ver vídeos, ¿no? Otros se dedican a sacar dinero, lo que van es pasando por el pasillo y mira, van vendiendo cosas y así se dedican todo el viaje a ganar dinero. Otros se dedican a ligar y hay una chica delante, otra atrás y van cambiando de asiento en asiento, van de flor en flor y así van. Otros se dedican a coger el micrófono y tienen que llevar la voz cantante, tienen que ser los que lo dirijan todo, los que lleven el poder. Pero igual en ese autobús en el que uno o dos duermen, ven el vídeo, sacan dinero, están ligando, igual en ese autobús resulta que nadie se ha hecho la pregunta, oye, ¿y este autobús quién lo ha fletado? ¿Y a dónde nos lleva? ¿Y detrás de las cortinas, detrás de las cortinas qué hay? Sino que nada, la gente nos hace esa pregunta y se dedica a ir en el autobús. Bueno, yo voy, mientras que voy, aquí estoy entretenido. Pero bueno, ¿pero cómo? ¿Pero esto de dónde viene y a dónde va? Bueno, este ejemplo que igual puede parecer un poco así bruto, esto es perfecta, esto está ocurriendo entre nosotros. O sea, que existe un planteamiento de vida totalmente virtual, ¿no? De espaldas a la realidad. Que yo soy una criatura, que Dios es mi creador. Y esto es lo básico, ¿no? Esto es lo básico en la existencia. Yo estoy aquí por algo. En este viaje, alguien me ha puesto en este viaje. Y además me ha puesto para algo, y me ha puesto con una meta. No se puede ser feliz viviendo de espaldas a la realidad. Hay que vivir en verdad, para poder ser feliz. Y esta es la actitud de adoración. Esta es la actitud de adoración, esta es la actitud de radical humildad que nos permite, ¿no? Vuelvo a leer ese texto que nos decía lo siguiente. A ver, perdón, que me he perdido. Es el 2096 y 2097. Dice, la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Es reconocerle a Dios como Dios, como creador y salvador, señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Y eso no es hacerte tú de menos, porque claro, aquí parece que estamos en una cultura tan autosuficiente, tan antropocéntrica, para entendernos, ¿no? Que el hombre pretende ser el centro de todo. Luego resulta que no es verdad, porque lo que estamos poniendo en el centro no es el hombre, sino que es el dinero, es el placer, ¿eh? O sea, no es verdad que estemos en una cultura que haya puesto al hombre en el medio. Dice eso, pero no es verdad. En el centro no hemos puesto al hombre, hemos puesto el placer, el poder y el dinero. Eso sí que lo hemos puesto en el medio. Sin embargo, paradójicamente, cuando le ponemos en el centro a Dios, Dios es el centro de la existencia, que eso hoy en día se mira con una sospecha muy grande, porque claro, ponerle a Dios en el centro de la cosmovisión de la vida es como orillar al hombre, ¿no? Es una especie de no tomar en serio la dignidad del hombre, ¿no? Ponerle a Dios en el centro. Pues fíjate tú que paradójicamente, cuando a Dios se le pone en el centro, el hombre es mucho más respetado. Es mucho más respetado. Sin duda, sin duda, porque Dios es el mayor garante de la dignidad del hombre. Tú pon a Dios en el centro y verás cómo el hombre es el rey de la creación. Y así está expresado en la Sagrada Escritura, ¿no? Que es el hombre para que te acuerdes de él, que es el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo hiciste por él y para él, por Cristo y para Cristo, que Cristo es hombre al mismo tiempo que de Dios. O sea, es decir, no tenemos que desconfiar de la afirmación
de que Dios es el centro, nosotros somos sus criaturas y el hombre tiene que ser sumiso ante Dios. No tenemos que desconfiar de esta expresión. La sumisión del hombre a Dios es su mayor libertad. Nunca el hombre es tan libre como cuando se arrodilla ante Dios. Nunca el hombre es tan esclavo como cuando se olvida de Dios, o no digamos nada, cuando le niega. O sea, nunca el hombre es tan esclavo. Entonces es esclavo del placer, es esclavo del poder, es esclavo del dinero. La libertad del hombre consiste en reconocer la grandeza de Dios. Entonces lo que aquí se está insistiendo, pero por activa y por pasiva, ¿no? En esta lección de las bases de la oración que se nos está dando. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 2628. Habíamos hablado de que la adoración es la actitud del hombre que se reconoce, la actitud básica del orante, que se reconoce criatura ante su creador. La adoración, por una parte, exalta la grandeza de Dios y su omnipotencia. Aquí se nos refiere el Salmo 95. Por una parte, la adoración es la combinación de dos cosas, ¿no? La conciencia de la grandeza de Dios y, en segundo lugar, de nuestra pequeñez, comparando con Dios, ¿no? Salmo 95 dice así: Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos al que es nuestro amparo, amparo salvador. Vayamos hacia Él dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están las cimas de la tierra, las cumbres de los montes son suyas. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y la tierra firme que crearon sus manos. Venid, adorémosle de rodillas, postrémonos ante el Señor que nos hizo. Bueno, pues subrayar la grandeza de Dios. Tenemos que también criticar, permitidme una palabra de crítica, hacia una cultura que ve con sospecha la grandeza de Dios. Ve con sospecha. Entonces, recuerdo que os puse en una ocasión, compartí con vosotros una experiencia, ¿no? La experiencia era que vi que un compañero sacerdote, cuando rezaba la liturgia y estaba rezando, pues muchas oraciones, a veces pues muchas oraciones suelen ser introducidas por invocaciones a la grandeza de Dios, a los atributos de Dios, ¿no? Oh Dios omnipotente, oh Dios grande, Dios que lo has hecho todo de la nada, etcétera, ¿no? Muchas veces en las invocaciones de nuestras oraciones se invocan los atributos de la grandeza de Dios. Y recuerdo que ese compañero sacerdote, él queriendo acercar la imagen de Dios, pues cambiaba según iba leyendo con los ojos esos atributos, y en vez de decir oh Dios todopoderoso, pues decía oh Dios amigo, oh Dios cercano, oh Dios compañero. Claro, pues él lo hacía pensando en que esos atributos de la grandeza de Dios pues son como un tanto distantes a nuestra cultura, distantes a ella, y que al hombre moderno hay que darle una imagen de Dios cercana, etcétera, quitando y borrando esos atributos de la grandeza, ¿no? Bueno, luego hablé con él, charlamos un rato y le dije, yo creo que es una equivocación hacer eso, porque precisamente
precisamente para que la cercanía de Dios, y cuando proclamamos que Dios es el Emmanuel, que es el Dios con nosotros, que es el Dios que se ha hecho niño, al nacer en Belén, para que eso sea grandioso, para que eso sea impresionante, hay que afirmar al mismo tiempo que es el Dios todopoderoso, el Creador, el que se ha hecho también criatura. O sea, si tú, niegas, sino si dejas de afirmar lo primero, tiene menos gracia lo segundo, es menos don lo segundo. Por eso no dejemos de afirmar la grandeza de Dios, no dejemos de afirmarla nunca, porque si no tenemos el peligro de hacer un Dios, pues no sé, a nuestra medida, a la medida de nuestras sensibilidades, a la medida de nuestras ideologías, que es muy importante. La Sagrada Escritura reafirma mucho la grandeza de Dios. Y tomemos la Sagrada Escritura como fuente de revelación. No pretendamos nosotros como mejorarla. A ver, voy a quitar esto de la Sagrada Escritura porque va a ser mejor entendido. Bueno, quita. Tú vas a mejorar la Sagrada Escritura. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas? Por eso, ¿no? Postrémonos ante el Señor que Él nos hizo. Subrayemos la grandeza de Dios. Cuando vemos la naturaleza, cuando vemos los astros, cuando nos hablan de los millones de años luz, ¿no?, que existen en el universo, y luego al mismo tiempo pensamos que esto es una pequeña criatura de Dios, y esos millones de años luz de distancia, para Dios, ¿no?, pues no dejan de ser algo microscópico ante la grandeza de Dios. Sí, Señor, digámoslo. Y eso no quita la cercanía de Dios. Ese es el milagro de la trascendencia y de la inmanencia de Dios. Este Salmo 95, por ejemplo, pues subraya mucho esto. Continúa, ¿no? Y dice, por una parte exaltamos la grandeza de Dios, exaltamos su omnipotencia que nos libra del mal. ¿A dónde voy yo sin la ayuda de Dios? Nada soy sin la gracia de Dios. Si me suelto de su mano, tropezaré inmediatamente. El que esté seguro, tenga cuidado, no caiga, ¿no? Nada somos sin la gracia de Dios. Otra afirmación esencial, fundamental, para dirigirnos a Dios, para tener conciencia de la proporcionalidad, ¿no?, o desproporcionalidad que existe entre nosotros. Y en segundo lugar dice, es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria. O sea, ensalzamos la grandeza de Dios y nosotros nos humillamos delante de Él. Se nos ofrece aquí otro salmo, el Salmo 24. Salmo 24, los versículos son el 9 y el 10. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor valeroso y aguerrido, el Señor Rey de la Gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alce las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Señor de la Gloria? El Señor, Rey del Universo. Él es el Rey de la Gloria. Es decir, se insiste mucho en que entra el Rey de la Gloria y nosotros tenemos que postrarnos delante de Él. Es la postración ante la grandeza de Dios. Nos postramos ante Él. Solamente quien es capaz de humillarse es posible que realice el acto de adoración. El acto de adoración supone reconocer la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Es como redimensionar la existencia ante la grandeza de Dios. No vaya a ser que el árbol te impida ver el bosque. Como dice el refrán, no vaya a ser que resulta que tú, pues tú imagínate, ¿no? Pues uno, pues en su vida le ha ido algo bien y laboralmente ha conseguido pues un puesto de trabajo que él quería, ha obtenido, o un chaval ha ganado el partido de fútbol, y se cree el Rey del Universo, porque he ganado mi partido de fútbol, porque he obtenido este puesto de trabajo, porque me ha ido esto bien, y entonces él, en su pequeño microcosmos, pues madre mía, ¿no?, se piensa, se endiosa a sí mismo. He ganado esto, he ganado este puesto de trabajo, me ha tocado esto. Y entonces te endiosas porque,
porque estás metido como una pequeñita campana de cristal. Pero madre mía, pero que el árbol te está impidiendo ver el bosque. Mira la existencia, mira la grandeza de Dios comparando con tu pequeñez. Y mira que ese éxito aparente que has tenido, ¿no?, que está, te está llevando a envanecerte, es paja que se la lleva al viento. Es paja que la lleva al viento. Y esa especie de falsa seguridad que estás teniendo, porque resulta que tienes en el banco unos millones, y entonces esos millones que tienes en el banco te están dando una seguridad y tú te sientes fuerte con ellos. Es que eso es un poco de papel, ¿sabes? Es un poco de papel que te estás poniendo tu seguridad en un... ¿En qué la estás poniendo? O sea, es que es muy importante, para que seamos adoradores en espíritu y en verdad, reconocer nuestra pequeñez, ¿no? Y no crearnos falsas seguridades. Falsas seguridades que nos las creamos pues en el dinero, pues en determinados éxitos de la vida, etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, reconocer la grandeza de Dios, a quien todos los universos no son capaces de contener, y al mismo tiempo reconocer nuestra pequeñez, ¿no? Ese es el principio de la adoración. Y termina diciendo este punto, ¿no? Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor. Si es que muchas veces la adoración consiste en callar. Dios sabe más. Dios sabe más. Yo me callo ante Él y me gozo de su grandeza. Me gozo de su gracia. Y yo estoy en su presencia y me callo. Si muchas veces adorar es contemplar la grandeza de Dios, ver mi pequeñez, admirarme de cómo alguien tan grande se ha podido fijar en la humillación de su esclava, como dice la Virgen María, ¿cómo es posible que Dios, que es tan grande y tan inmenso, se haya fijado en mí? Y lo ha hecho, lo está haciendo, ¿no? Y hacer oración es fijarse en eso y callarte, decir, confío en Dios, Él sabe más. La adoración de Dios tres veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. El hacer oración supone humildad y nos hace humildes. Por el contrario, el que es un soberbio difícilmente rezará, y su oración será pues como la de... Aquel fariseo, ¿no?, que estaba como utilizando la oración para autoensalzarse. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás, soy una persona justa, soy una persona buena, no como aquel publicano de ahí atrás, etc., ¿no? El soberbio difícilmente hará oración y hará de la oración un marco para exhibirse. Sin embargo, la oración es camino de humildad, ¿eh? Es camino de humildad y esto es lo que nos quiere enseñar el catecismo, ¿no? Que el Señor nos conceda la gracia de sabernos pequeños, pero al mismo tiempo, siendo pequeños, saber que en Dios lo podemos todo, que en Dios lo tenemos todo. En la oración se concentra nuestra pequeñez y la grandeza, porque es como ponerse Dios en nuestra mano y nosotros en manos de Dios. Nunca el hombre es tan pequeño como cuando reza y nunca el hombre es tan grande como cuando reza. Ahí sí que se junta la pequeñez y la grandeza. Porque al adorar a Dios veo mi pequeñez y me impresiona tremendamente, ¿no? Me impresiona el que Dios entre en relación conmigo, que quiera ser mi amigo, que hable conmigo de corazón a corazón. Esa es la grandeza de la oración. En ella se juntan, ¿no?, ambos aspectos, el de la trascendencia de Dios y el de su cercanía a nosotros. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Padre Munilla, Monseñor Munilla. Adelante. Soy Mari Carmen, seguidora y admiradora suya, y que Dios la bendiga.
Buenos días. Vamos a ver, yo tenía dos preguntas que hacerle, que me hago yo muy a menudo. Una de ellas es, en teología, los ángeles y el hombre. Los ángeles están al servicio del hombre, creo yo, que es lo que he entendido, lo que he estudiado o lo que he oído. Pero también es verdad que están, el hombre está por debajo de los ángeles. O sea, Dios ha hecho al hombre. Es que no entiendo bien si el hombre es más que los ángeles, o por lo menos en los ángeles ven el rostro de Dios y esa adoración que tienen los ángeles a Dios, si es humilde también como la nuestra, tengo un follón tremendo. Uh-huh. Entonces, no sé, cuando yo me muera, pues si voy a estar más cerca de Dios que los ángeles o a la vez, o cómo, estoy hecho un lío con eso. Bueno, de acuerdo. Bien, pues vamos a ver, los ángeles son servidores de Dios, ¿eh? Son servidores de Dios. Ahora, por ser servidores de Dios, Dios también los ha puesto al servicio de los hombres. Ahí está el caso de los ángeles de la guarda. Y precisamente algunos padres de la Iglesia, algunos padres de los primeros siglos de la Iglesia, vienen a decir que precisamente la rebelión de algunos ángeles frente a Dios consistió en esto, en no aceptar los ángeles caídos en su soberbia, teniendo una naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza angelical es una naturaleza superior a la del hombre. Claro, se rebelaron, según varios padres de la Iglesia, ¿no? Es una de las formas más frecuentes que ha tenido la tradición de la Iglesia en explicar por qué el motivo de la rebelión de algunos ángeles frente a Dios, que siendo ellos de naturaleza superior, hubiesen sido puestos por Dios al servicio del hombre. Y eso les reveló. Por eso, yo diría, nosotros no vamos a caer ahora en la misma piedra, armándonos un lío de si en Dios, si en la vida eterna, nosotros estamos por encima o por debajo de los ángeles, ¿no? O sea, dejémonos de ese tipo de líos, porque sería volver a tropezar en la misma piedra. Sencillamente, todos alabamos a Dios, adoramos a Dios, y el coro de los ángeles, como dice la Sagrada Escritura, se une al coro de los redimidos, de los salvados, y todos juntos adoramos a Dios, ¿no? También me da pie la llamada del oyente, pues, para recordar que existe ese aspecto en la fe, ¿no?, de nuestra intimidad con nuestros ángeles, especialmente nuestros ángeles de la guarda, que tenemos muy olvidada en nuestra fe católica, ¿no?, y que sin embargo nos debe de ayudar, nos debe de ayudar en esta comunión que tenemos con la Iglesia celestial, en este camino común de peregrinación. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí. Yo era para preguntarle un tema de conciencia. A ver, resulta que nosotros nos construimos una casa, ¿no? Y yo tenía en usufructo, que es una casa que viven mis padres, que me la donaron, y entonces cuando se construyó la casa donde vivimos, porque la otra la viven mis padres, se declaró como primera vivienda. Pero yo tengo bienes gananciales y la casa era primera vivienda de mi marido. Pero yo no sé si eso es un fraude así en Sendá, yo tampoco lo hice conscientemente, y si eso es como robar hacienda o ¿me entiendes? Porque al hacerte tu primera vivienda, pues te hacen descuentos en la hipoteca y rollos de eso, y uno pues quiere tener la conciencia tranquila, irse al cielo, y tampoco por una cosa de esta, pues que estés en pecado, porque tampoco lo sé, es decir, que yo tampoco lo hice con mala fe, yo no me di cuenta cuando se hizo, porque yo tenía una vivienda en usufructo, pero yo no la voy a vivir porque la viven mis padres. Ya. Mire, vamos a ver, yo en primer lugar le voy a decir que cuando yo escucho ese tipo de términos de bienes gananciales, de tal, de cual, bueno, pues la verdad es que tengo muy poca pericia para ese tipo de cosas, ¿eh? O sea, en primer lugar, le diría que no me considero yo, porque además de esos términos me falta mucho dominio sobre ellos. Cada uno en esta vida tiene unos dones y tiene unas carencias. Entonces yo le diría que recurra a usted, pues, a cualquier sacerdote, explicándolo con más detalle, porque yo necesitaría que me tradujese, ¿eh?, tradujese pues en otros términos para entenderlo yo mejor. Sé también que aquí en Radio María hay un consultorio legal, que es un programa de consultorio legal, que se suelen consultar estos temas.
No me considero yo una persona muy avispada en esas cuestiones. Lo que sí que me parece importante es que usted tenga la conciencia de que tenemos que ser justos y legales en la manera de administrar nuestros bienes. Como dice el Evangelio, la administración de los bienes tiene que ser en función de la vida eterna. Cada es así, ¿no? Los bienes, ¿qué son? Sino un instrumento, ¿no? Pues para acercarnos a Dios. Y desde luego no vamos a ensuciar nuestra conciencia pues por almacenar bienes que luego aquí se van a quedar, hablando claro, ¿no? Luego adelante, yo le bien sea con un sacerdote, bien sea que en ese programa de Radio María del consultorio legal, que suele ser los lunes cada 15 días, a las 12:30 del mediodía, si no me equivoco, quincenalmente, los lunes a las 12:30, pues usted puede consultar concretamente ese tema. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, muchas gracias por su catequesis, porque llegan a todo el pueblo con la sencillez y simpleza que lo dice. Le digo que le oigo todos los días en la cama con mi marido, somos jubilados, y bueno, es una enseñanza grandísima. Pero hoy mi pregunta es, verá, es que una vecina mía, pues viene conmigo a la iglesia, pues está ahora enferma y está necesitando de Cristo mucho, y entonces un día la digo, ¿por qué no comulgas? Dice, pues porque el Papa me dice que no puedo porque soy divorciada. Y entonces yo le he dicho, espérate, que esta pregunta la tengo yo que enterarme. ¿Usted me lo puede explicar, por favor, o tengo que ir, como me dijo el párroco al canónico de la catedral penitenciaria? Bueno, pues por supuesto que siempre puede hacer esa consulta al canónigo penitencial, etcétera. Pero cuando la Iglesia nos dice que no debemos de acercarnos a comulgar si estamos en una situación de contradicción objetiva con el sacramento del matrimonio, se refiere al caso de las personas divorciadas que están casadas con otra persona, claro. Una persona que está divorciada, pero que, vamos, bien sea pues porque se le ha impuesto el divorcio, porque sabemos que hoy en día incluso el proceso de la posibilidad de estar separado legalmente es bastante más complicada, porque si la otra parte te requiere el divorcio, aunque tú no quieras, el divorcio se te impone. Se te impone. Bien, pero el que una persona esté divorciada no es impedimento para acercarse al sacramento de la comunión, de no ser que esté casada otra vez. O sea, de alguna manera lo que hace contradictorio con la recepción de la Sagrada Comunión es pues el estar casado con otra persona que no es mi marido, que no es mi mujer. En ese caso, sí que la Iglesia nos dice que no debemos acercarnos a comulgar. ¿Por qué? Porque hay una contradicción objetiva entre la llamada de Jesucristo a la fidelidad y la situación en la que uno está, que, bueno, pues que está viviendo con quien no es su mujer o con quien no es su esposa ante los ojos de Dios. Y hay un tema pendiente por solucionar, ¿no? Que es importante que esa persona no se sienta alejada de Dios, no se sienta alejada de la Iglesia, no se sienta expulsada de la Iglesia, pero sí reconozca que está en una situación de contradicción y que tiene que caminar para ver cómo supera esa contradicción. Yo creo que el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual es importante, y yo le aconsejaría, si ese es el caso, ¿no?, a su vecina, a su amigo, pues que, o a su amiga, que se acerque a donde un sacerdote que le ayude a ir caminando y a ir viendo pues de qué manera se puede superar esa situación de contradicción. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.